안녕하세요. 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 오늘이 며칠이에요? 오늘 오늘 5월 5월 30일이에요. 5월 30일이에요. 이 수업은 몇 시부터 몇 시까지예요? 4시부터 4시부터 6시까지 6시까지 예요. 예요. 4시부터 6시까지예요. 다시 예요. 오케이. 네, 맞아요. 오케이. 여기 보세요. 오늘은 수잔 씨 생일이에요. Hoy es el cumpleaños de Suzanne. ¿Sí? 투안 씨는 수잔 씨한테 무엇을 선물했어요? ¿Qué le regaló? 선물하다, regalar. 투안 씨는 어디에서 수잔 씨를 만났어요? ¿En dónde encontró Tuan a Susan? Bueno, van a escuchar entonces. 수잔 씨를 만나러 사무실에 갔어요. 오늘은 수잔 씨 생일이에요. 투안 씨는 수잔 씨 생일 케이크를 샀어요. 그리고 학교에 가지고 왔어요. 그런데 수잔 씨가 학교에 안 왔어요. 투안 씨는 수잔 씨를 만나러 수잔 씨 사무실에 갔어요. 그런데 수잔 씨가 사무실에 없었어요. 수잔 씨 동료가 말했어요. 수잔 씨가 커피를 마시러 휴게실에 갔어요. 투안 씨는 수잔 씨를 찾으러 휴게실에 갔어요. 그런데 거기에 수잔 씨가 없었어요. 그래서 투안 씨는 다시 수잔 씨 사무실에 갔어요. 사무실에 수잔 씨가 없었어요. 수잔 씨 동료가 말했어요. 수잔 씨는 돈을 보내러 1층 은행에 갔어요. 그래서 투안 씨는 수잔 씨를 찾으러 은행에 갔어요. 그런데 거기에도 수잔 씨가 없었어요. 투안 씨는 다시 수잔 씨 사무실에 갔어요. 수잔 씨가 사무실에 있었어요. 투안 씨가 수잔 씨를 만났어요. 그리고 생일 케이크를 줬어요. 투안 씨는 기뻤어요. 하지만 아주 피곤했어요. Okay. ¿Qué tal? ¿Entendieron algo? Sí, al principio. Ok. Bien. Sí, yo también un poco al principio. Vamos a escuchar una vez más, después vamos a ver el guión, ¿sí? 5과 듣고 말하기. 수잔 씨를 만나러 사무실에 갔어요. 오늘은 수잔 씨 생일이에요. 투안 씨는 수잔 씨 생일 케이크를 샀어요. 그리고 학교에 가지고 왔어요. 그런데 수잔 씨가 학교에 안 왔어요. 투안 씨는 수잔 씨를 만나러 수잔 씨 사무실에 갔어요. 그런데 수잔 씨가 사무실에 없었어요. 수잔 씨 동료가 말했어요. 수잔 씨가 커피를 마시러 휴게실에 갔어요. 투안 씨는 수잔 씨를 찾으러 휴게실에 갔어요. 그런데 거기에 수잔 씨가 없었어요. 그래서 투안 씨는 다시 수잔 씨 사무실에 갔어요. 사무실에 수잔 씨가 없었어요.
수잔 씨 동료가 말했어요. 수잔 씨는 돈을 보내러 1층 은행에 갔어요. 그래서 투안 씨는 수잔 씨를 찾으러 은행에 갔어요. 그런데 거기에도 수잔 씨가 없었어요. 투안 씨는 다시 수잔 씨 사무실에 갔어요. 수잔 씨가 사무실에 있었어요. 투안 씨가 수잔 씨를 만났어요. 그리고 생일 케이크를 줬어요. 투안 씨는 기뻤어요. 하지만 아주 피곤했어요. 이 봅시다. 오케이. 여기 보세요. 오늘은 수잔 씨 생일이에요. Bueno, léame ustedes. 투안 씨는 수잔 씨 생일 케이크를 샀어요. 아하. 그리고 학교에 가지고 왔어요. 네. 그런데 수잔 씨가 학교에 안 왔어요. 그런데 수잔 씨가 학교에 안 왔어요. 오케이. 투안 씨는 수잔 씨를 만나러 수잔 씨 사무실에 갔어요. 그런데 수잔 씨가 사무실에 없었어요. 네. 수잔 씨 동료가 말했어요. Antes de avanzar, vamos a ver qué quiere decir todo esto. 오늘은 수잔 씨 생일이에요. Hoy es el cumpleaños de Sujan. Hoy es el cumpleaños de Sujan. 투안 씨는 수잔 씨 생일 케이크를 샀어요. 투안 씨 le compró una torta a Sujan. De cumpleaños. Tuan le compró una torta de cumpleaños a Sujan. Okay. 그리고 학교에 가지고 왔어요. ¿Y qué fue la escuela? 학교에 가지고 오다 es traer, ¿sí? Lo trajo a la escuela. Pero Sujan no había ido al colegio. Claro. Después, Tuan Shin은 Sujan Shi를 만나러 Sujan Shi 사무실에 갔어요. Que... No sé lo que significa Samushir, Samushire. Samushir, oficina. Ah, que fue para la oficina de Sujan. Pero tampoco había ido. Pero Sujan tampoco había ido. Fue a Samushir, a Sujan Shi Samushir, a la oficina de Sujan para encontrarse con Sujan. Sí. 그런데 수잔 씨가 사무실에 없었어요. Sí, pero tampoco había ido, tipo. Pero, no estaba ahí. Sujan no estaba en la oficina. No estaba en Samushin. Sujan 씨 동료가 말했어요.
Ahí dijo, dijo sí, dijo su compañero. Ahora sí, leamos esto. Sujan Shiga, copir el manaro, Hyuke Shire Gasayo. Sí, después. Tuan Shinen, Sujan Shire, Chaturo, Hyuke Shire Gasayo. Grande, Gogie Sujan Shiga, Obsosoyo. Grueso. Juan Shinen Dashi Sujan Shi Samushire Gasaya. Samushire Sujan Shi ga Obsosaya. Sujan Shi. Estaba diciendo todo. Sujan Shi. Sí, sí, lo mismo. Sí. Sujan Shinen Donel Bonero Ilchen Nenge Gasaya. Grueso, Tuan Shinen, Sujan Shiru, Chachiro, Unenge, Gasoyo. Grande, Goki, Edo, Sujan Shiga, Obsosoyo. Tuan Shinen, Dashi, Sujan Shi, Samushire, Gasoyo. Sujan Shi, Samushire, Gasoyo. Sujan Shiga, Samushire, Isosoyo. 수잔 씨가 사무실에 있었어요. 투안 씨가 수잔 씨를 만났어요. 투안 씨가 수잔 씨를 만났어요. 아하. 그리고 생일 케이크를 주었어요. 투안 씨는 기뻤어요. 네. 하지만 아주 피곤했어요. Bien. Ahora, entonces. 수잔 씨 커피를 마시러 휴게실에 갔어요. 수잔 fue a 휴게실. ¿Saben qué es 휴게실? ¿휴게실 알아요? No. Yo no. Ajá, ok. No, yo tampoco. 휴게실 es sala de descanso. ¿Qué cosa? Sala de descanso. Okay. Sala de descanso y... acá. Entonces, Tuan Shinen Sujan Shiren chajero Hyuge Shire gasa. Entonces, Tuan fue a buscar a Sujan a Hyuge Shire. Sale de descanso. ¡Gronde! Pero, Gogie Sujan Shiga obsoseo. No estaba. Creso. Por eso. Tuan 씨는 다시 수잔 씨 사무실에 갔어요. Otra vez fue a la oficina de Sujan. 사무실에 수잔 씨가 없었어요. En la oficina no estaba Sujan. 수잔 씨 동료가 말했어요. Para mí está tomando el pelo. 수잔 씨는 돈을 보내러 1층 은행에 갔어요. 수잔 fue al banco, banco del primer piso para enviar dinero. 그래서 투안 씨는 수잔 씨를 찾으러 은행에 갔어요. Entonces, Tuan. Carla, el banco. Ajá. Tuan fue al banco para encontrar a Sujan. 그런데 거기에도 또 acá como que está en una oración negativa sería tampoco. Tampoco. Ahí tampoco Sujan 씨가 없었어요. No estaba. Sí. Ay, por Dios. Este, ¿por qué no se queda quieto? ¿Por qué no se queda quieto en Samushil directamente, esperando? Claro. ¿Sí? Bueno.
두한 씨는 다시 De nuevo fue a la oficina. 수잔 씨 사무실에 갔어요. Fue a la oficina. Otra vez. 수잔 씨가 사무실에 있었어요. Al fin. Otra vez. 사무실에 있었어요. 네, 있었어요. 두한 씨가 수잔 씨를 만났어요. Se juntaron. Se encontró. Con ella. Aleluya. 그리고 생일 케이크를 줬어요. Y le dio, porque 줬어요, era dar en pasado. ¿Sí? 줬어요. 생일 케이크를 줬어요. Le dio la torta de cumpleaños. Ok, ahora. 투안 씨는 기뻤어요. 투안 estuvo contento. Sí. 하지만 아주 피곤했어요. Pero estaba muy cansado. Estaba muy cansado, sí, porque la busco por todos lados. Exacto. Sí. Bien. ¿Alguien? A ver. Miren. Fue a 사무실, después 휴게실, después otra vez 사무실, después 1층 은행, y otra vez 사무실. Recuerden esto, porque ahora me vuelvo a preguntar sobre esto. ¿Bien? Uy. Entonces acá, Juan Shiga, ¿odie hizo? ¿Odie casó yo, pero? Samushire casó yo. Samushire casó yo. ¿Curigo odie casó yo? Hyuge Shire. Ne. Hugeshil. Una pregunta, ¿qué página es? Estamos volviendo. 137조. Si me hubieran preguntado así, ¿몇 쪽이에요? 선생님, ¿몇 쪽이에요? Con esta pregunta, yo puedo contestar con mucha más amabilidad. Mucho más amable. Ay, muy bueno. Bueno. Krom, 봅시다. 수잔 씨 사무실, 그리고 휴게실. 그리고 수잔 씨 사무실, 다시 수잔 씨 사무실, 그리고 1층 은행. 맞아요. 1층 은행이에요. 질문 있어요. 네. Esa pregunta es qué página es? 네, 맞아요. 고마워. 요. 고마워요. Sí, sí, después agregué el yo porque dije no. Okay. Tiene que ser formal. Ajá. Ok, 1층 은행, 수잔 씨 사무실. 2번. 1번. 투안 씨가 왜 수잔 씨 사무실에 갔어요? 왜? 예. 수잔 씨를 찾으러 갔어요. 맞아요. 수잔 씨를 찾으러 갔어요. 잠깐만.
수잔 씨를 찾으러 갔어요. 2번. 수잔 씨가 왜 휴게실에 갔어요? 커피를 마시러 갔어요. 커피를 마시러 갔어요. 커피를 마시러 갔어요. 커피를 마시러 갔어요? 네. 3번. 수잔 씨가 왜 은행에 갔어요? 돈을 보내러 갔어요. 돈을 보내러 갔어요. 오케이. 나탈리 맨다만 인터넷 se me salía cada rato ahora y últimamente no me deja entrar a la sala luego de okay. Bueno. Aquí puse. 1번. 다음 쪽이에요. 다음 쪽. 다음 쪽. 1번. 투안 씨는 오늘 왜 수잔 씨를 만나러 갔어요? 네. 수잔 씨는 생일이에요. 네, 수잔 씨 생일이에요. 이시 quiero decir en pasado tipo Suzan 씨 생일이에요. 수잔 씨 생일이었어요. 훈토스 생일이었어요. 2번. 투안 씨는 오늘 수잔 씨 사무실에 몇 번 갔어요? 안 뛰었나? 몇 번 갔어요? ¿Cuántas veces fue? ¿A dónde? A 사무실. 수잔 씨 사무실. A la oficina de 수잔. 오늘. 아. ¿Quién? 투안 씨. 아, 3번 갔어요. 3번 아니에요. 3번. 아, 3번. 네. 네. Porque hay una unidad. Tres veces. 3번. 3번 갔어요. Que ahora 3번. Porque esto, bueno, 3번 y 3번, ¿cuál es la diferencia? 3번 es 3 veces, ¿sí? Y 3번, que quiero decir esto, es el título. Por eso esto es 3번. Lo uso el segundo sistema de número. Si son 3 unidades, o sea, 3 veces, lo uso 3번. ¿Me entienden? No. ¿Seguro? No. Yo creo que yo no creo que si fuera en el lugar de ustedes, estoy estaría pensando qué complicado los coreanos. Sí. Ah, yo entendí. No bueno, sé. Está perfecto. Sí.
¿Se entendieron? Bueno, está bien. Bueno, Suzan 씨는 왜, ahora 3번. Suzan 씨는 왜 사무실에 없었어요? ¿Qué le dice? ¿Por qué no fue a la oficina? ¿Por qué no estaba a la oficina? En el 휴게실에 갔어요. ¿Qué más? ¿No? Bien. 4번. 어디에서 수잔 씨를 만났어요? 사무실에 사무실에 만났어요. 사무실에서 만났어요. 오케이, 5번. ¿Qué significa Otessa? ¿Qué tal fue? Algo así de cómo estuvo. Ajá. O cómo. Ah, pigón eso. Ajá. Pero antes de esto, 기뻤어요. Porque pudo entregar 생일 케이크, ¿no? 기뻤어요. 하지만, 하지만, espero, 하지만, 피곤했어요. ¿Ok? Esto es acá. En la página era Pexamchalcho y. Tienen que encontrar 3 errores. Pues, Suzan, sí, chive gasoyo. 네. 집에 안 갔어요. 집에 안 갔어요. 오케이. 집 아니에요. 사무실이죠. Sí, estaba en la oficina. 그래서 사무실. 네. 사무실에 갔어요. después no encuentro ya otra persona
Entonces, ¿no? Ahí al final. Ahí al final. Acá al final tenemos dos en realidad. Miren. Ah, sí. Dice, tuanxi, ayuda paso yo. No, se va a enfermar al final. Se enfermó. No, ayuda pigonesa. Sí, por eso. Y Samushire Suzan Siga. Isosoyo. Al final estuvo en Samushire, ¿no? Sí. Por eso, Isosoyo. Samushire Suzan Siga, Isosoyo. Eso es. Bien. Bueno, esto ya está. Bien, listo. Bueno, entramos a la última unidad. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ahora está la página Hexashibicho. Hexashibicho. Bien. ¿Cuál? Hexashibicho. Hexashibicho. Bien, entonces, Uro. Uro es tipo en. Cuando usan algo como una herramienta en algo, ¿sí? Y uso eso. Es algo. Entonces, si lo vemos acá. ¿Jibe bus로 가요? ¿Jibe 지하철로 가요? Si ve postro gallo es va, vas a tu casa en colectivo o en subte. Sí. Te lo está preguntando que sí. Que si él va a la casa en bus, ¿no? Uh-huh. Arriba. Y él dice postro gallo. Que va en bus. Pero miren, ahora uro, si termina con consonante, o sea, con pachim, uro. Sin pachim, solamente uro. Pero hay excepción. ¿Cómo esto? Termino con pachim. Entonces debería ir uro. Pero acá puso solamente ro. Sí, pues si no sería... Porque tiene pachime, ro. Si tiene pachime esta... Claro, si no, entonces es lo, no es ro. Si fuera otra pachim, sí pongo ro. Pero esta pachim, esta pachim, solamente ro. Sí, pensé que no, que no. Uh-huh. Perfecto. Entonces, bueno, igual acá no tiene bachín, entonces solamente ro. Eso es, ya está bien.
Ahora acá. ¿Qué dice acá? ¿집에 어떻게 가요? ¿집에 어떻게 가요? 어떻게 가요? 예. 무슨 가요? 버스로 가요. 어떻게 era cómo, ¿no? Sí, eso. Se pregunta. Sí, 어떻게 가요? ¿Cómo? ¿Cómo voy? ¿Cómo llego? ¿Cómo voy a cómo llego a casa? Ajá. En realidad, como que estás preguntando cómo llegas, ¿no? Vos. Ah. ¿Cómo llegas a tu casa? ¿Vos, Rugayo? ¿Vos, Rugayo? Bien. ¿Vos, Rugayo? ¿Shigani, olmana, collo? ¿Cuánto? ¿Shigani, olmana, collo? Pero olmana no me hace recordar como a cuando preguntas cuánto sale. ¿Cuánto? Entonces, ¿cuánto sí. tarda? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo tarda? Claro, ese golio sería como el verbo tardar. Tardar, de manera. ¿Cuál sería el verbo infinitivo, entonces? Charla. Charla. Ah, charida. Colida. 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 Se me dan vueltas las letras. Colida. Okay. Ahora entonces, ¿시간이 얼마나 걸려요? ¿Cuánto tiempo tarda? Tarda una hora. ¿Quién es aproximadamente? Entonces tarda una hora aproximadamente. Entonces, bus 1시간, ahora 지하철. Lo ponemos acá. 집에 어떻게 가요? Le pregunto. 지하철로 가요. Dice, 시간이 얼마나 걸려요? 시간이 얼마나 걸려요? ¿Se usa con el primero o con el segundo? Claro, pero dice minutos, hay que usar el segundo. ¿Cómo segundo? Ah, segunda, segundo sistema. Sí, sí. Claro, sí, segundo sistema. Sí. Sashibun. Sa. Sí, Sashibun. 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 Sashibun chun. Goyo, ¿eh? Uh-huh.
40분쯤 걸려요. 쯤 es aproximadamente, ¿sí? Sí. Ok. Entonces acá ahora 걸어서 그리고 20분. ¿Eso sería como caminar? Caminando. Entonces, acá no es un transporte, entonces solamente cuando quieren decir con esto, 걸어서 가요, dice directamente. No usa 로, 누로, nada, ¿sí? 걸어서 가요. Voy caminando. ¿Sí? ¿Me entendieron eso? 걸어서 sí. 가요. Sí, sí, porque no son ningún transporte público ni nada. Uh-huh. 걸어서 가요. Ok. 시간이 얼마나 걸려요? 시간이 20, 얼마나 걸려요? 20분쯤 걸려요. 20분쯤 걸려요. 20분쯤 걸려요. Yeah. 20분쯤 걸려요. 여러분은 집이 어디예요? 팔레르모. 팔레르모 예요. No puede decir. Solamente. 아, 팔레르모 예요. 팔레르모 예요. Okay. 학교에 어떻게 와요? Cuando dábamos la clase allá en consultorio, 학교에 어떻게 와요? 아, 차으러 가요. 어? 차으러 가요. 차로. 아, 차로 가요. Porque no tiene 마침. 네. 차로 가요. 네. 시간이 얼마나 걸려요? 한 시간쯤 걸려요. 한 시간? 에? 팔레르모에서부터? Porque yo voy a la casa de mi papá antes. Porque yo los fines de semana voy con él. Entonces los sábados estoy con él y él vive en Avellaneda. Por eso trabajé en Autopista. Ah, okay. Y acá estoy en la casa de mi mamá ahora. Después estoy en Palermo. Acá estoy toda la semana, porque voy al colegio. Bueno, iba, ahora no. Dale. Y eso. Ok, ¿시간 얼마나 걸려요? 한 시간. 한 시간쯤 걸려요. Aproximadamente, ¿no? 한 시간쯤 걸려요. Claro, depende del tránsito. Ajá, ¿no? Ok. Me preguntan a mí si yo contesto sobre la casa de Corea, por ejemplo, para llegar a Corea. ¿Chibi odieo? Hangugieo. Argentina, ¿ottoke wayo? Bihengiro wayo. ¿Shigani olmana golyeo? Han 30. 32. 32시간. 32 horas. 네. En un avión. 네. 두 번. 한 30 30시간 정도 걸려요. 30시간. 30시간. Ay, 30 horas en un avión. 아니요, 두 번에 두 번 타요, 두 번. 먼저 아르헨티나에서 미국으로 가요. Dos días. 아이, no. ¿Cuál es la primera escala que hace? Puede ser Estados Unidos. Y Corea.
No hay vuelo directo. No hay vuelo directo. Sí o sí hacia Estados Unidos. No hay vuelo directo. Claro, pero es como el país más lejos que tenemos. Ajá, sí. Está antípodo del planeta. Está en otra punta. Sí, en otra punta del mundo. Del otro lado del globo, casi. Justamente, sí. Ustedes escapan acá en Argentina, sí. Más o menos para sí, llegamos. A Corea o Japón, por ahí van a salir. Bueno, acá tenemos algo importante. Useo. Useo es imperativo. Imperativo, ¿arayo? Anio. Bulayo. Imperativo es cuando dan orden. ¿El orden? Cuando dan orden. Anda, come, mira, escribe o escriba. ¿Sí? Pero este imperativo en forma formal. ¿Sí? Este imperativo es en forma formal. Así que bueno, yo aquí buceo, yo aquí buceo, de buceo. Se agregan useo. Acá no tiene bachín. No, perdón. Con bachín va. ¿Sí? Con bachín. Con bachín. Sin bachín es seo. Ok, 여기 보세요, dice. Mire aquí. Mire aquí. 네, 좋아요. 잘했어요. 보다. No tiene bachín, entonces agrego solamente 세요. 보세요. 여기 보세요. Mire aquí. ¿Sí? O miren o miren. ¿Sí? Pero no se puede decir 여기 보세요. 보세요, no. Porque okay. Imperativo es 보다. En forma imperativo es 보다. No, forma imperativo no. Verbo infinitivo quise decir. Verbo infinitivo es 보다. 보다. Y queda en 보. Sí, entonces tiene que empezar acá. 보. Se usa con la raíz verbal. Exactamente. La raíz verbal es 보. No pa. Claro. ¿Ok? Bien. 여기에 쓰세요. Escribe aquí. Escriba aquí. Escriba aquí. Acá. Sí. 내일 주세요. Mañana. Mañana. Chuchu, ¿qué era? Chuseo. Chuseo era como el verbo pedir. Oh, eso no. Parecido, puede ser. Que mañana, por favor, algo así. No, chuseo, bueno, si usan no. Con otro verbo, sí va a ser chuseo como por favor. Pero en este caso, ¿de dónde viene? Claro. Viene de chuda. Chudaga, spain oro, bueno. Sí, luego. Mañana deme. Mañana deme
acá no sabemos si se está diciendo deme o dame. Claro, deme o dele, no sé. O dele, claro. No, no, no lo sé cuál sería el objetivo, objeto. Sí. Pero bueno, eso está diciendo, ¿sí? Deme o dele. Del Juseo. Bueno, acá. Suseo. Suda. Ahora, barada. Con barada, como quieras. Sería más. ¿Mal que sé yo? Después, dure hasta. ¿Nore haseo? Dure haseo. Pata. Ahí sería va. ¿Baduseo? Baduseo. Baduseo. Después, ¿ita? ¿Ilguseo? ¿Ilguseo? El deseo. Tutta. Duruseo. Duruseo. Mandilda. Mandurseo, ¿no? Mandurseo. Tiene estrellita, entonces. Ah. Mandurseo. Pierde su machín. Ah, pues pierde la... la... Sí. Esto no es por la lógica, esto es una regla, así que esto tiene que entenderse. Sí, como adulta. Ah, como adulta, claro. Que pasa adulta. ¿Se acuerdan del significado de cada verbo? Sí. Ok. Excepto el último. Bueno, número uno, ¿qué era? El bon. Suda. Escribir. Escribir, ¿qué más? Escribir. Segundo es hablar. No. O decir. No, decir. No, estoy preguntando, ¿cuál es otro significado de suda? Ah, suda no. Porque tenía son varios. Cinco. Cinco. Claro. Ajá. Recién dijeron solo eran... uno. 20% dijeron ustedes. Escribir, usar. Usar. 40%. Ah, no me acuerdo. Te quedaste en 40. Tenía algo en la cabeza, no sé por qué. Ponerse algo en la cabeza. Eso es otro significado. 60%. ¿Amargar sabor?
Amargar es sabor, amargar no, estar amargo. Hablando del sabor, ¿sí? Y algo que te, y algo con el cementerio, no tenía que elegir el lugar para enterrar. Bien. Elegir alguna el lugar, otra cosa era. Elegir el lugar para enterrar, ¿sí? Sí. Elegir el lugar para enterrar. De eso me acordaba. Ajá. Ah, entonces, entonces ahora sí tenemos 100%. Ok, sí. Bien, bien. Segundo, barada. Es como decir, dicen ustedes, hablar. Hablar o decir. Sí. Igual está. O decir. Durejada. Cantar. Cantar. Durejada, cantar. Saban, pata. Uy, me mataste. Pasa palabra. Dictado, eso no lo, me suena a dictado. Pata, recibir. Ah, recibir. Sí. Igual tiene, sí, tiene que ver con el dictado, porque ¿cuál era? Porque pada como recibe lo que dicta, escribo. Eso es el dictado. Bien. Icta. Icta. Leer. Icta es leer. Dicta. Escuchar. Dicta es escuchar. Dicta es escuchar. Y mandata no. No, no, no me acuerdo. Mandata es hacer, crear, armar, si está hablando de la comida, también como se puede llegar a hacer cocinar. Entonces, ¿bata qué era? Bueno, no, no te escuché. Pata, pata recibir. Pata recibir. Tenemos acá otra vez, ¿cómo se llamaría? Se la llama ¿cómo se llamaría? Anjibe isa, apago, amago, egigo. Esto lo había escuchado antes. Ya lo había escuchado. Bien. Otra cosa es el jueguito esto, Javi, Babi, Bo. Es piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Pero Javi es tijera, Javi es piedra, Bo es como pañuelo, quiere decir, en realidad, pero lo vamos a traducir como papel. ¿Sí? Papel. No, la traducción es pañuelo, pero se, bueno, acá en castellano decimos papel, ¿no? Kai Baibo. Y bueno, ya saben jugar Kai Baibo, ¿no? Obvio. Sí. Es mundial, es increíble. No sé de dónde sale, no sé quién habrá inventado este juego, ¿no? Para decidir cosas, no sé. No, pero en Corea también, yo cuando era chico también jugué este juego. Y acá también. Bueno. Siguiente. Chi Maseo. Hasta ahora usamos el imperativo para que haga tal cosa, ¿sí? Usando seo, useo. Ahora. Chi maseo es para. Te escucho entrecortado. Sí.
지 마세요. Ahora mejor. Volvió. 지 마세요. Hola, ¿me escuchan? Yo sí te escucho bien. Ah. Sí, sí, se escucha. Se escucha, ok, bien. 지 마세요. Es como no haga tal cosa. ¿Sí? No haga tal cosa. Entonces, para prohibir, no... A ver. Entonces, Andy. Es como Andy. Es Andy. Tiene que ser Andy. Miren, tiene un cartel gigante. ¿Y qué está haciendo? Sacando fotos. Entonces. Sacando fotos. Viene y dice, 여기에서 사진을 찍지 마세요. 사진을 찍다. 사진을 찍다. Es sacar foto, ¿no? Y 지 마세요. 지 마세요. Es que no. Que no haga. Entonces, no saque foto. Entonces, Andy dice, ah, ok, 네, 죄송합니다. Ahí tienen 죄송합니다, ustedes. ¿No era el dictado ¿Qué? Esto? ¿Lo había tomado el dictado esto? 죄송합니다. 죄송합니다 es como un perdón más formal. Po. Sí, perdón. Sí, eso quiere decir perdón. 죄송합니다. Bien. Entonces, para prohibir. Esto lo usamos para prohibir. Ok. ¿Qué dice ahí? Yo aquí eso también 피우지 마세요. Yo aquí eso también 피우지 마세요. ¿Tiene alguien? 네, 알겠어요. 죄송합니다. 죄송합니다. Bien. Entonces, esto ya está, ¿no? 극장 전화하다. ¿극장에서? ¿전화해? No, algo así, ¿no? 전화하지 sí, 전화하지 마세요. Porque para poner 지 마세요, ustedes no tienen que cambiar nada. Solamente agregan 지 마세요, ya tiene conjugado. ¿Sí? Es lo más fácil, ¿sí? Entonces, ¿te sirve 전화하지 마세요? 전화하지 마세요. Bien. 네, 알겠어요. 죄송합니다. Y ahora, 박물관 음식을 먹다. ¿Qué Bakmulguan? Bakmulguan. Bakmulguan es museo. Se escucha entrecortado. Sí, el tuyo también. ¿Otros me escuchan bien? ¿O ese tuyo? No, me escucho sí, yo sí. Bien. Me escucho bien. Yo también. Por ahí, Rosana, ahí tenés como que media baja la conexión, la tuya. No sé por qué. Sí. Parece que tiene mala conexión ahora. Bueno, igual estamos grabando. Así que,
박물관 음식을 먹다. Sí, es como que en el museo no coma, no coma la, no consuma la comida. No se puede그것을 박물관에서 음식을 먹지 마세요. 마세요. 먹지 마세요. 네, 박물관에서 음식을 먹지 마세요. 네, 알겠어요. 죄송합니다. 네, 됐어. Después. 알겠어요. Es como lo sabía o está bien? 알겠어요. Ah, alguien es como que dale, estoy de acuerdo, bueno, eso quiere decir. Entendí. Okay. Uh-huh. ¿Esto lo está grabando, profe? Bien. ¿Qué tal? Tu so one es so en la vez tu one es so quinsoriro umaku drochi maseo. 음악을 듣지 마세요. 아, 듣지 마세요. 큰 소리로 음악을 듣지 마세요. 그 no escuche música fuerte? Fuerte. ¿En dónde? En la biblioteca. Obvio. Uh-huh. Y bueno, diría en colectivo también, sería posse. Ahora no lo veo tanto, pero antes como que había gente que andan con su música de cumbia y lo escuchaban todo el tiempo en el colectivo, ¿no? Sí, yo he llegado a escuchar pero, gente que hace eso. Ajá. ¿O ustedes fueron uno de ellos? No, yo no. No, yo nunca saco el celular en el colectivo ni en ningún lugar público porque te lo roban. Ok. Es otra razón que no lo hacen. Perfecto. Sí. Bueno, acá tenemos. 고 싶어요. También es muy importante. 고 싶어요. Es quiero algo. O oh, quiero algo, pero siempre lleva un verbo después. Entonces dice, Andy 씨 피곤해요. 피곤해요. Uh-huh. Dice, 네, 피곤해요. 자고 싶어요. 네, 피곤해요. 자고 싶어요. Quiero dormir. Entonces ustedes también acá agregan 고 싶어요 después de la raíz verbal, quiere decir quiero hacer esta tal acción, ¿sí? 네, 피곤해요. 자고 싶어요. Mm-hmm. Sí.
Bien. Voy a borrar. Listo. Dice, ¿뭐 먹고 싶어요? No, 싶어. 이제 물고기를 먹고 싶어요. 불고기를 먹고 싶어요. 불고기를 먹고 싶어요. 그 답을 못하는 게 길을 거면. 네, 맞아요. 뭐 먹고 싶어요? 불고기를 먹고 싶어요. 길을 거면 이 불고기 물어봐라 불고기? 아니요. Otro día, algún día, pronto. Sí. Sí, seguramente. ¿Y cuando okay. haces un restaurante coreano? Ajá. O actualmente, por ejemplo, si vos estás en Palermo, sí. ¿Hay algún restaurante? Por ahí sí, por ahí lo hacen delivery, ¿eh? ¿En serio? ¿Dónde? ¿Dónde? Hay uno que se llama Namu en Palermo. Entonces, ¿cómo? Fíjate. Namu. Namu. No me voy a fijar después. Si no, en Google Maps busca restaurantes coreanos y por ahí sale. ¿Sí? Bueno, Bashida. Quiero preguntar, ¿qué quieres tomar y cómo lo pregunto? ¿Mo mashigo shipoyo? ¿Mo mashigo shipoyo? Mashigo. Ajá. Esto es leche. Lo dice. Uyu. Uyu. Uyu를. Uyu를. Mashigo. Mashigo shipoyo. Uyu를 mashigo shipoyo. Rosana, ¿volvió la conexión mejor o sigue como que están cortando? Bueno, no sé. Ahora, Jata. ¿Bo hago? ¿Sipoyo? ¿Bo hago? ¿Sipoyo? Para preguntar, ¿qué quiere hacer? ¿Bo 하고 싶어요. 수장. ¿Sí? ¿Eres nadar era suyang? No. Ah, suyang, suyang. Suyang. Suyang하다. Suyang. ¿Sería suyang 하고? 싶어요? 수영하고 싶어요. 네. 수영하고 싶어요. 네. 오케이. Y esto. ¿야구하다? ¿Cómo? ¿Cómo? 야구하다. ¿Cómo se escribía? Yaku, okay. Y sería Yaku, Yaku hago, shippoyo. Yaku hago, shippoyo. Ne, Yaku hago, shippoyo. Bien. Ahora acá. Con gada. Esto es san, montaña, este es pada, mar. ¿Cómo pregunto? Habría que cambiar el mo por el odi. Muy bien. Así es.
Muy bien, así es. caí Ajá. No caíste en la trampa, perfecto. Entonces, odie Odié, gago. hago, si puedo.네, 어디에 가고 싶어요? Sería como sango si puedo. ¿산에 가고 Sane,싶어요? sane si puedo. 산에 가고 싶어요? 오, 바다에 가고 싶어요? Okay. 바다에 가고 싶어요. 네, 바다에 가고 싶어요. 뭐, ahora esto. Bueno, vamos a poner uno de BTS, otro, no sé, Beatles. Tutta. Mo, tutto si Claro, può. cuando quieres preguntar así en el verbo querer, no tenés que conjugar los verbos, ¿o no? Sí. Conjugar, ah, no, ah, conjugar en sentido si es poner tú, no. Sí, la raíz Sí. verbal y cuchipollo, ya está. Claro. A ver. Si modo de si puedo. ¿Cómo se llama? BTS. BTS. ¿Tutko si puedo? BTS를 듣고 싶어요. Exacto. BTS를 듣고 싶어요. Así se puede hacer. ¿Sí? Perfecto. Okay. Entonces, agregan go 싶어요 después del verbo, ¿eh? No es que yo quiero algo. Un objeto, no. Ahí lo usan otro verbo. 고 싶어요 usamos solamente con verbo, ¿sí? Perfecto. Después, esto chi maseo era para prohibir las cosas. Useo es para que haga tal cosa. Seo o useo depende de si termino con bachim o sin bachim, ¿sí? Useo o seo. Después, vimos uro. Puede ser uro o puede ser ro. Acá diría con bachim, acá sin bachim. ¿Sí? Esto traduciría como en. Bueno. Hasta acá entonces. Hicimos bastante, ¿eh? Y nos quedarían para terminar en la siguiente clase el libro. Entonces, yo. 145쪽 y el dictado de la misma página, 157쪽 y la tarea. Bueno, tienen tarea hasta acá. 174쪽. Wow, tiene bastante tarea. 174쪽 y hasta acá. ¿Sí? Okay. Sí. Bueno, como hay mucho dictado esta Ajá, semana, bastante. Dictado lo saco. No voy a tomar dictado la semana que viene, pero terminé la tarea. ¿Sí? Por fin. Bueno. Sí.
Pero no sé si es bueno o no, ya son como bastante. Suerte. Perdonen, pero bueno. Oh. Bien, bueno, ¿alguna duda? Anio. Bueno, la semana que viene es ese examen, entonces. No, mentira, falta una semana ¿Qué? más. Sí, no, mentira. No, el 13 dijo. Ah, el Sí, sí, 13. sí, sí. Me asusté. Bueno, pero vayan estudiando, como si fuera la semana que viene es un examen, ¿sí? Bueno. Sí. Sí. Su Bueno.